Bien. Hola, buenos días. A ver. Vale.
Juli, veo que estás lejos, pero que estás. Enrique, en principio supongo que ya oyes. Digo que no estaba hablando. Hola Isabel. Y hola José Luis. Bien, no sé exactamente dónde nos habíamos quedado, que además, como han pasado más días, pero me parece que nos quedábamos. Que nos quedábamos aquí, no sé si en este o en el siguiente, pero bueno, simplemente, bueno, lo primero, lo que vimos el otro día de manera presencial, al final, pues encaja con lo que estábamos viendo aquí. Sí que es verdad que, sobre todo, pues vimos pintura española, pero también llegamos a ver cosas de Rubens, que la Real Academia tiene una serie de cuadros que nos sirven para ver, vale, la muerte de Séneca, el siguiente. Perfecto. Bien, como digo, la Real Academia tiene una serie de cuadros de Rubens que también nos sirven para ver de manera más clara, mucho más clara en persona que online, pues, cuáles son las características, sobre todo las características técnicas de Rubens. Pero también os hablaba el otro día de los distintos conceptos, ¿no?, de religiosidad que hay en el norte de Europa y en el sur de Europa, y de cómo Rubens en realidad participa más de la manera de entender la religión del sur o de Italia, como gran elemento incluso teatral, ¿no? La ritualidad como elemento teatral o escenográfico. Que otros pintores de un entorno geográfico más cercano al suyo, ¿no? Bien, pues si nos habíamos quedado no en la mitología del cuadro anterior, no en esa Venus con Cupido, Baco y Ceres, sino que nos habíamos quedado aquí, ya digo que yo no me acordaba exactamente. Hola, buenos días, Kate. Lo que estamos viendo es, para empezar, uno de los cuadros más famosos de Rubens. De hecho, es muy habitual que aparezca este cuadro. Pero sobre todo estamos viendo retratado uno de los intereses importantes de Rubens. Si os acordáis, os comenté que la formación de Rubens iba mucho más allá de lo habitual en la inmensa mayoría de los pintores de su época. Rubens, gracias al origen, a la extracción, pues, más o menos alta de su familia, su padre había sido abogado, pues tiene una formación cultural que no solo se restringe a las cuestiones del taller pictórico, ¿no? Él sabe idiomas, sabe latín, tiene formación filosófica, y esto se debe tanto a su infancia, con una formación en los Países Bajos, como sobre todo se va a deber esa formación y sobre todo el interés por la filosofía y el conocimiento de la filosofía clásica, se va a deber al periodo que pasa en Roma. Si os acordáis, yo os comenté cómo esos años de los primeros momentos del siglo XVII que pasa en Roma junto con su hermano y con la colonia de pintores, de artistas y de intelectuales flamencos que se habían establecido en Roma, esos años le marcarán enormemente, enormemente. Durante su periodo en Roma, desde luego, aprende de los grandes maestros de la antigüedad, aprende de los grandes maestros del Renacimiento. Miguel Ángel, por ejemplo, va a ser uno de sus referentes continuos, o la pintura veneciana, pero también se mueve en el entorno de los círculos filosóficos que estaban activos en el siglo XVII. Allí toma contacto con la filosofía estoica, toma contacto con Séneca y va a ser uno de sus referentes continuos. Es verdad que un estoicismo muy, muy trasladado a las formas católicas, ¿no? Muy, bueno, pues como pasó en el momento, ¿no? Esa idea
tradicional, bueno, casi desde la época medieval, de dar una lectura católica a los textos y a la filosofía clásica. De hecho, la referencia al estoicismo y la referencia a Séneca ya la habíamos visto clarísima, pues, en los retratos que había hecho, pues, por ejemplo, el retrato mortuorio que hace de su hermano, en el que de fondo aparece el busto teórico de Séneca. Bien, pero aquí, junto con ese elemento absolutamente evocador, ¿no?, de la filosofía estoica. A ver, alguien está escribiendo. Hola, buenos días, Marta. Perdón. Junto con ese elemento puramente alusivo a la filosofía, tenemos otra cuestión importante aquí. Una de las muestras más claras de calidad artística de Rubens, y uno de los elementos en los que Rubens va a insistir más, es en las carnaciones. El valor matérico de los cuadros de Rubens es, en muchos casos, espectacular, sobre todo en su época ya de madurez y en su época final. Lo podemos ver tanto en los bodegones, de hecho, ahora veremos los que son probablemente los mejores bodegones, muy sui generis, pero los mejores bodegones de Rubens, como también en la preocupación por las carnaciones, por la representación de la piel, por la representación de la carne. Y en este caso, aprovecha la figura de este Séneca ya anciano para mostrar esos dos elementos, esas dos maneras de entender la materia. Lo podemos ver tanto en esa palangana o en ese barreño, ¿no?, sobre el que está Séneca, en el que vemos los brillos del bronce de ese recipiente, como sobre todo, como digo, en las carnaciones. Utiliza para las carnaciones una pincelada muy, muy, muy suelta, que crea textura y una serie de capas de óleo bastante disuelto que va añadiendo una tras otra, creando la sensación, por un lado, como digo, de textura y por otro lado, una sensación casi translúcida de la piel, haciendo que la forma con que incide la luz sobre esa teórica piel dé la sensación, como digo, de transparencia o de piel fina, de piel fina. Aquí lo vemos clarísimo con esta piel ya anciana de Séneca, que, por cierto, si os acordáis del San Jerónimo de Rivera, que vimos el otro día en la sala del fondo, en la sala en la que estaba el Belén, yo os hablaba de esa importancia, ¿no?, de la piel o de la captación de la piel en Rivera. Bueno, pues desde luego aquí, en el año 1612, que no lo he dicho, en el año 1612 Rubens está haciendo algo muy, muy similar. Además, una composición, la verdad es que bastante llamativa, y que de nuevo está mezclando o intentando unir los elementos de la filosofía clásica con una lectura, una posible lectura religiosa, una posible lectura cristiana. De hecho, si os fijáis en composición, la postura de Séneca incluso recuerda a la de Cristo, como comprenderéis salvando todas las distancias, pero esa figura desnuda, cubierta con ese subligáculum, con esa especie de paño, ¿no? En el centro, incluso la posición de las piernas, aunque no veamos los pies, esa postura recuerda inmediatamente a la figura de Cristo e incluso la presencia de la sangre, ¿no? Bueno, pues como digo, sería también una especie de trasunto cristiano
de esta filosofía clásica, ¿no? De ese estoicismo clásico. Y otro de los elementos llamativos y que convierten a Rubens en un auténtico maestro es en la captación de las expresiones, ¿no? De toda la variedad de expresiones que estamos viendo, desde la expresión de Séneca, casi casi mística, si os fijáis, eleva los ojos al cielo, de nuevo recordando a la imagen de Cristo, como la de el verdugo, ¿no? Que está sosteniendo la sangre de Séneca, que parece estar haciendo algo cotidiano y algo rutinario, o ese alumno que preocupadísimo intenta captar hasta la última palabra de Séneca, ¿no? Todo ese repertorio de expresiones, que además es algo, como digo, típico de Rubens, lo vamos a ver, y más aún de aquí en adelante, nos hablan de esa especie de retratos psicológicos o de incluso de elementos casi teatrales, ¿no? En las expresiones. Bien, digo que lo vamos a ver de aquí en adelante porque, bueno, para empezar, mi intención es terminar hoy con la obra de Rubens. Bueno, hago un pequeño paréntesis. Hasta el momento hemos visto el barroco y hemos visto el rococó. De hecho, di un paso hacia adelante con el rococó en Italia y en España, y un pequeño paso hacia atrás para retomar la pintura holandesa y flamenca, entre otras cosas porque, sobre todo, algunos de los elementos que vamos a ver hoy son también antecedentes del rococó. Bien, mi intención es terminar hoy con Rubens, terminar esta visión más o menos panorámica de lo que estaba pasando en el siglo XVII en Flandes y en Holanda, tanto en la parte protestante como en la parte católica. Y el próximo día vamos a cambiar bastante, bastante de tercio. Ya aviso que volveremos, bueno, haré la introducción de un nuevo estilo. Volveremos al siglo XVIII, al siglo XVIII, donde lo habíamos dejado con el rococó, pero viendo el cambio que se va a producir en la segunda mitad del siglo XVIII. Y de hecho hablaremos fundamentalmente de arquitectura. Hablaremos fundamentalmente de arquitectura. Pero bueno, eso es para el próximo día. Bien, el caso, como digo, es que nos estamos adentrando en la etapa de madurez y en la etapa final de Rubens. Esto es del año 1612, pero mi intención es llegar hoy a 1640. Y aquí tenemos uno de los bodegones que os decía antes. Rubens en esta época va a desarrollar, en estos años de la segunda década del siglo XVII, va a desarrollar toda una serie de bodegones. De hecho, tienen una particularidad bastante importante. Sabéis, y creo que el otro día cité, que Rubens tiene un importantísimo taller, un taller tremendamente activo en Amberes, y eso hace que pues, el volumen de cuadros atribuidos a Rubens sea enorme. Pero junto con el taller también tiene una serie de cuadros pintados a medias, pintados entre dos maestros. Rubens, que se especializa en la figura humana, que se especializa fundamentalmente, como os decía antes, en las carnaciones y en las expresiones humanas, va a unirse a Jan Brueghel Belauris. Bueno, cualquier parecido entre mi pronunciación y la pronunciación original es pura coincidencia, pero bueno, Jan Brueghel Belauris va a trabajar en varios cuadros de Rubens, haciendo fundamentalmente naturalezas muertas, mezclando de esta manera la obra de dos maestros. Aquí tenemos un ejemplo perfecto con estos angelotes. Al final,
vuelve a ser una mezcla curiosa en la que tendríamos, por un lado, un aspecto pues, casi casi mitológico, pero por otro lado, referencias cristianas. Y es que en la época de madurez de Rubens llega un momento en el que lo mitológico lo impregna todo, lo impregna todo. Esto sí que es algo mucho más específico de Rubens, que en la Europa católica, sobre todo en España o en Flandes, no es tan habitual, pero que Rubens sí hará y que de hecho luego marcará a la pintura posterior. Aquí tenemos en primer plano la representación al final de casi casi del niño y de San Juanito, si os fijáis la presencia del cordero. Y aquí la piel y la vara crucífera nos identifican como San Juan. Pero alrededor tenemos estos querubines que recuerdan más a cupidos, a erotes, que a cuestiones puramente religiosas, ¿no? Este grupo central es el que se encargaría de hacer Rubens, mientras que Jan Brueghel Velarius haría todo el resto, toda esta especie de escenario, de escenografía, ¿no? Que muestra, al fin y al cabo, un bodegón, una naturaleza muerta, pero de una manera bastante, bastante particular, ¿no? Vemos esta especie de penderete, ¿no? Con las cintas de terciopelo, la corona y estos dos, bueno, pilares, ¿no? Al final son árboles, ¿no? Todo esto no está hecho por Rubens. Es una de las primeras colaboraciones entre los dos pintores que luego se volverán más o menos recurrentes. Al final, como os decía, es tomar una escena religiosa y enmascararla por completo con un aspecto ya mítico o simplemente de lujo, ¿no? La presencia de, por ejemplo, frutos exóticos en el norte de Europa. Cuando yo os hablaba de las líneas generales de la pintura flamenca, flamenca y de la pintura del norte de Europa, os decía que el bodegón al final es un símbolo de poder, es un símbolo de lujo y que por eso aparecen elementos exóticos. Sí que es verdad que en estos dos, no sé cómo llamarlo, pilares o sí, pilares, pilares, vemos elementos más sencillos, pues coles, bueno, melones quizá en el norte sí que son algo más raros, pero bueno, elementos más o menos sencillos. Pero en esta corona central, además rodeada de distintos pájaros haciendo esta especie de juego, sí que vemos frutas como limones, naranjas, pomelos. La presencia de los cítricos es una muestra de lujo absoluta. Pero bueno, lo que quiero que os quedéis con este cuadro y con los próximos es el cómo va a darle un aspecto mitológico y absolutamente decorativo a cuadros cristianos, a cuadros religiosos. Mientras que, por ejemplo, los pintores de este mismo momento de España, bueno, de España, de la península, o incluso italianos, en muchos casos prescinden de elementos decorativos, incluso hablando del barroco, para focalizar la atención del espectador en la escena sacra. Veíamos el otro día, por ejemplo, los martirios, ¿no? Esa especie de teatralidad, pero que intenta conmover, intenta impresionar al final al espectador a través del dolor, del sufrimiento, de la sangre. Aquí lo que hace Rubens es todo lo contrario. De hecho, poco a poco, durante ya su periodo de madurez, Rubens irá haciendo, salvo con todas las excepciones, cuadros cada vez
más decorativos, más sensuales, más vacíos de dolor. Son cuadros que celebran el lujo, celebran la vida, celebran la alegría, mientras que aquí se está haciendo hincapié en el sufrimiento, en el dolor, en el padecimiento. Es un poco el contrapunto, ¿no? Bien. Y ejemplos de esa especie de celebración de la vida son los cuatro cuadros que en torno al año 1615 hará también a la limón Rubens y Jan Brueghel Valerius. Son cuatro cuadros que muestran los sentidos, de hecho se llama la serie de los sentidos. Cada uno de ellos nos muestra un aspecto alegórico, casi casi mitológico, con una figura, una, bueno, en este caso dos, pero bueno, una figura central femenina, cargada de sensualidad e incluso de cierto erotismo, pero rodeada absolutamente, rodeada de elementos alusivos a cada uno de sus sentidos. Toda la serie, absolutamente toda la serie, termina transmitiendo una sensación, como os decía antes, de lujo, de placer, de ostentación. Es una auténtica celebración de la vida. Siento hacer todo el tiempo la comparación, pero es que creo que es la manera más sencilla, ¿no? De entender lo que, o por lo menos por mi parte, de explicar lo que quiero explicar. El contraste tremendo entre lo que está pasando aquí y lo que está pasando allí. Este cuadro, que claramente, si os digo que son los sentidos y simplemente por los objetos que estáis viendo en la pantalla, está claro qué sentido es este, ¿no? Esto es el oído. Esto es el oído. Bueno, pues este cuadro nos puede incluso recordar en algunos de los elementos a un cuadro que vimos el otro día. ¿Os acordáis que el otro día en el museo vimos El sueño del caballero de Pereda? Y aprovechando ese sueño del caballero, yo os hablé de las vanitas. Os decía que eran, por un lado, sí, bodegones en los que se acumulan una serie enorme de objetos, en muchos casos, sobre todo en ese del sueño del caballero, pero que el fondo, lo que quieren transmitir esas vanitas, es una idea un tanto agónica, ¿no? De la presencia constante de la muerte y de que hay que saldar las cuentas con Dios ante la posibilidad de de la muerte inmediata. Sin embargo, este cuadro, que en algunos elementos recuerda al que os acabo de citar, en este amontonamiento de objetos, algunos de hecho incluso muy similares a lo que veíamos el otro día, lo que quiere plasmar es todo lo contrario. En lugar de hablarnos de ese, perdonadme, pero pórtate bien, que te puedes morir en cualquier momento y por lo tanto puedes ir al juicio de manera inmediata. Aquí el mensaje que está transmitiendo aquí o en la serie que vamos a ver ahora, ya digo que son cuatro cuadros, aquí lo que están transmitiendo los dos maestros, tanto Rubén como Jean Brueghel, es justo lo contrario. Es un disfruta que en cualquier momento puedes morir. Transmitiendo una sensación, transmitiendo una idea de placer, de lujo, muy, muy, perdón, muy, muy, muy distinto a lo que veíamos el otro día. Bien, pero además podemos aprovechar
este cuadro y los siguientes para ver qué elementos se utilizan como símbolo y también la capacidad de estos. Ay, dame un segundito, que me he puesto a cargar el ordenador. Perdón, que cuando lo he arrancado no me he dado cuenta de que no lo había puesto a cargar y de repente he visto que bajaba el brillo de la pantalla y me he dado cuenta. Bien, el caso. ¿Qué elementos utilizan como símbolo? Y bueno, pues luego toda la capacidad, como os decía antes, de captarlos, las texturas, los brillos, los objetos, ¿no? Vemos en un espacio lujosísimo, amplísimo y de una vocación clásica, vemos el fondo tiene un gran protagonismo. Es como si fuera el contrapunto del resto. Ruido y silencio, sí. La sensación inicial que esto transmite es la de un entorno lujoso y todo lo que hay alrededor plantea lujo. Pero además son elementos también que evocan el disfrute del sonido, pero como disfrute. Bien, os decía, un entorno muy amplio de clarísima inspiración renacentista, de clarísima inspiración clásica. El gran salón abierto con estos tres arcos de medio punto en el centro. Los arcos de medio punto con pintos y las decoraciones de esas enjutas son casi italianizantes, ¿no? Son clásicas. Pero de fondo un popular paisaje amplísimo y que tanto por los tonos como por las construcciones que vemos al fondo, son del norte de Europa. Dices que contraste quizá entre el silencio exterior y ruido o el sonido interior, ¿no? Bueno, quizá más que el silencio es el ruido natural. La presencia, por ejemplo, de los distintos pájaros harían alusión a los sonidos de la naturaleza. Bien, una vez dentro hay una serie de cuadros, algunos clarísimas evocaciones del sonido, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí una bacanal, o aquí, por ejemplo, vemos a Apolo tocando la lira rodeado de animales. Junto con ese, también es verdad que llama quizá un poco más la atención este tríptico con una anunciación. Pero en general, todos los cuadros que vemos lo que representan es la música. Pero la música como disfrute. También al fondo se está desarrollando un banquete de nuevo rodeado de música. Si os fijáis, tenemos aquí un hombre con una especie de chelo o de viola de gamba. E incluso por la ventana asoman unas trompas de esta fiesta de aquí. Luego, el órgano que veis aquí, los tubos y la tapa completamente decorada. Todo eso hace alusión a la música. De hecho, prácticamente todos los elementos están vinculados a la música. Con las partituras y toda esa instrumentos. Pero al otro lado vemos elementos o instrumentos de caza más sencillos. Veis trompas, elementos de caza y relojes. Son los distintos sonidos. Y todo, claro, lleno de animales. Veis por aquí guacamayos, tucanes, cotorras.
También aquí en la parte superior veis animales exóticos como ese avestruz de ahí. Todos esos animales no solo son símbolos del sonido, o en este caso el ciervo, o este más que ciervo corzo, es el símbolo no del que hace el ruido, sino del que lo escucha. Un símbolo del que escucha el sonido, ¿no? Bien, pero no solo son elementos que simbolizan el ruido o la música o el sonido, sino que, de nuevo, es lujo. Son animales exóticos, así que otra vez el lujo. Todo esto no es más que la apoteosis del placer, el sonido como generador del placer. Algo similar pasa aquí. Si el anterior es el sonido, este claramente es el olfato. De nuevo, paisaje amplísimo, de nuevo, figura mitológica. Fijaos que vemos a la mujer desnuda. Además, esta ya es perfectamente reconocible, ¿no? Como el ideal de belleza de Rubens, esta etopigia de la que os hablaba el otro día. Esa carnación blanda, la blancura absoluta, el pelo rubio, el cuello ligeramente prominente. Bien, pues lo mismo, vaya, exactamente lo mismo pasa aquí. Aquí tenemos el olfato y en este caso de una manera muchísimo más sencilla nos representa todo un entorno exterior, un gran jardín, un enorme jardín. De hecho, esta parte del fondo es un paisaje muy, muy, muy vinculado a los paisajes flamencos que vimos hace unos días. Y toda una variedad de flores. De hecho, hay estudios, si no me equivoco, creo que todavía está en el Prado ahora mismo, si no la han quitado ya. Había una pequeña exposición sobre el olfato en el arte, y este es uno de los cuadros a los que hace referencia, porque no son flores imaginarias, sino que se puede hacer todo un recorrido por la vegetación, por la flora que está representando aquí, no Rubens, sino Jan Brueghel. Rubens haría realmente, bueno, probablemente la composición y sobre todo la figura humana. Bien, hemos dicho oído, olfato y aquí tenéis el tacto. Aquí tenéis el tacto. Si os fijáis, está todo lleno de referencias clásicas. Los tres cuadros que hemos visto hasta ahora y los dos que nos quedan tienen clarísimas referencias clásicas, fundamentalmente en la arquitectura. De hecho, este de aquí recuerda enormemente a un tipo de paisajes que se van a hacer bastante en Italia, que son los paisajes de ruinas antiguas. Si os acordáis, ¿cómo se llama? Piranesi, de Piranesi. Piranesi no, perdón. Piranesi es músico. Ay, se me vendrá a la cabeza. Bueno, se me vendrá a la cabeza. Es uno de los grabadores más importantes de Roma. Ah. Bueno, se me vendrá a la cabeza. Es que estoy seguro de que habéis visto grabados suyos. Los típicos grabados de arquitecturas clásicas, pero siempre en ruinas, devoradas por la naturaleza, a veces absolutamente ficticias, absolutamente teatrales. Bueno, pues esto se puso muy de moda en el siglo XVII y XVIII en Italia, y esto es lo que estamos viendo aquí. Si os fijáis, tenemos una arquitectura que recuerda un criptopórtico romano, vemos las grandes bóvedas o hacia allá una serie de arcadas. Pero en ruinas y devoradas por la naturaleza. Bueno, pues en ese entorno clásico utiliza como símbolo del tacto
el metal, y todo nos lo llena de metal, todo nos lo llena de armaduras. Claro, en este caso podemos ver incluso, hacer un estudio, y antes os decía de la flora, bueno, pues aquí podemos hacer un estudio casi casi de armamento. De hecho, si os fijáis en tanto los cuadros anteriores como en este, completa la escena mitológica. Aquí vemos de nuevo esta especie de Venus con Cupido. Todo el tiempo tenemos la misma figura. Bueno, pues lo completa siempre con pues una serie de personajes que están haciendo actividades, ¿no? Vinculadas al sentido concreto. Aquí vemos a estos herreros, por aquí vemos a estos otros personajes recogiendo flores, y aquí el banquete, o la fiesta, más que el banquete, la fiesta del fondo. Bien, de nuevo vuelve a utilizar los cuadros también como símbolos, esa idea del cuadro dentro del cuadro, e incluso hace algún juego visual en el que hay elementos que no sabemos exactamente si se tratan, a ver, el ratón, aquí. No sabemos exactamente si se trata de un cuadro o de objetos como tal, una especie de juego. También aparecen los animales exóticos, vuelve a aparecer un tití, igual que aparecía. ¿Dónde estás? En el anterior. De hecho, si os fijáis, este tití de aquí es bastante similar. Bien. Y aquí, por ejemplo, vemos herramientas médicas. Herramientas médicas, desde la sierra a distintos cauterios y pinzas. Por aquí tenéis la vista, de nuevo como elemento de disfrute. Veis que siempre grandes perspectivas y en este caso llaman la atención toda la serie de cuadros que nos muestra. Al final lo que nos está mostrando son los gustos del propio Rubens. Vemos la arquitectura clásica, vemos los grandes salones que hemos visto antes, y las perspectivas de nuevo con paisajes norteños, con paisajes del norte de Europa. Pero sobre esa arquitectura clásica, lo que se nos presentan son toda una serie de obras de arte, algunas clásicas. Vemos los distintos bustos, entre otros el de Séneca, que ya habíamos visto antes, y una serie de cuadros en los que podemos incluso reconocer cuadros de Rubens. Si os fijáis, o sea, cuadros ya hechos de Rubens, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el rapto de las hijas de Leucipo. A ver, aquí. Aquí tenéis a Baco. Vemos este de aquí. Por aquí tenemos una alusión, una especie de boceto que recuerda al retrato de Carlos I de Inglaterra. Y aquí tenemos a una imagen de la Virgen. Que es la de la Madonna de Valicella, que es uno de los cuadros que hace en Roma, unido a toda una serie de tapices, bueno, objetos lujosísimos. Fijaos, por ejemplo, esta lámpara con el águila bicéfala. De hecho, este objeto de aquí se ha interpretado también con un sentido político, la idea de la lámpara con ese escudo imperial, pero sin velas y sin luz. Pero bueno, y al fondo, la representación al final de cómo debían ser. Vale, el erotismo es posible de todos los sentidos. Eso, sí. Bien, ahora hablo de eso del erotismo. Al fondo lo que vemos es cómo debían ser las galerías, las colecciones. Bueno, al fondo y lo que vemos delante también.
las colecciones de los grandes, pues sí, coleccionistas o mecenas del momento, en las que se mezclaban de manera caótica casi, ¿no? Toda variedad de objetos, de obras de arte que van desde mobiliario a, bueno, pues un poco de todo. Pero todo, todo, todo lo que estamos viendo en los cuadros de los sentidos, lo que nos están haciendo es mostrar el placer, mostrar el disfrute. Tienen detrás un aspecto completamente optimista, completamente vinculado con la alegría de vivir. Y es que irremediablemente son contrarios a lo que se estaba haciendo aquí. Aquí estamos hablando de 1615, 1615. Aquí se están haciendo los cuadros más conmovedores, más sangrientos, más místicos que tiene Europa. Y Rubens está haciendo un canto al disfrute, al placer y desde luego al erotismo. Y es que de aquí en adelante, etapa de madurez, como os decía, etapa de madurez y etapa final, el carácter sensual, erótico o incluso sexual de Rubens va a ir en aumento cada vez más, tanto en cuadros por encargo, como sería esta serie de aquí, como sobre todo en los cuadros que él hace de manera autónoma. Rubens en este momento es un pintor tan bien posicionado a nivel económico, social y político que se permite el lujo de convertirse él mismo en coleccionista y de hacer enormes composiciones por placer, por su propio placer, y que quedan en su casa. Que quedan en su casa. De hecho, luego os voy a citar, esta no, esto es un encargo, esta serie es un encargo, pero luego os voy a citar una serie de cuadros que Rubens hace por propio disfrute, por propio placer. Bien, lo que os decía, al final todos estos cuadros se convierten en bodegones o en muestrarios de toda una inmensa variedad de objetos. Y sí que podemos ver también otra de las características, no solo de Rubens, que también va en aumento, junto con esa idea del erotismo, de la sensualidad, sino en general de los pintores de este momento, y es la tendencia a abigarrar los cuadros, a llenar absolutamente todo el espacio, en muchos casos con objetos, con atrezo, con puro atrezo. Y aquí tenemos, pues el que nos faltaba, vuelve a aparecernos otra vez la escena mitológica, pero también un poco mezclada. En las anteriores podíamos reconocer clarísimamente a Venus. En esta la cosa es un poco más difícil, pero desde luego sí que tenemos a un fauno que está sirviendo vino junto con ese fauno, esa, bueno, escena principal, central, no principal, central del banquete, se rodea toda una naturaleza muerta. Es de nuevo un símbolo de abundancia, es un símbolo de lujo. La mesa está servida a rebosar y además con elementos también exóticos. Que no se nos olvide que estamos hablando del siglo de oro. Hola, José Luis. Que no se nos olvide que estamos hablando del siglo de oro. Que estamos hablando del siglo del teatro. Y el teatro lo impregna todo. Desde las composiciones artísticas como esta que estamos viendo ahora mismo, en la que todo está absolutamente colocado y todo es una muestra de lujo y de ostentación, hasta las fiestas reales,
las de verdad. Los banquetes estaban preparados para sorprender, para engañar. Eran banquetes de trampantojo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en este banquete de aquí, en el que esa mesa a rebosar, entre otras cosas, tiene a este, a ver, a este cisne y a este pavo real. Pero que si os fijáis, son ficticios. No es un cisne, sino que es comida. Probablemente fuese cisne, pero recreando la figura de un cisne vivo o de un pavo real vivo. Luego aparecen otra vez objetos lujosos o materiales lujosos, como van a ser los cítricos. Y alrededor, además, como por grupos, si os fijáis, tenemos toda una serie de animales en bodegón, desde faisanes, liebres, pavos reales, jabalíes o pescado. Los cuadros, de nuevo, hacen alusión o completan la escena. Aquí, por ejemplo, tenéis las bodas de Caná. Aquí tenéis una representación de los típicos cuadros flamencos del 16 con las escenas de taberna o de fiesta. Y de fondo, de nuevo, el grupo de personajes que en este caso están en la cocina. Todo se llena hasta el último centímetro. Por cierto, el tití vuelve a aparecer aquí. Bien. Y los paisajes claramente del norte de Europa. Bueno. Quiero que entendamos esta serie de los cinco sentidos como una alusión directa al disfrute, al placer y al lujo. Disfrute, placer y lujo. ¿Qué es lo que va a caracterizar? Bueno, más. Disfrute, placer, lujo y sensualidad. ¿Qué es lo que va a caracterizar a la obra de Rubens de aquí en adelante? Bien. Y aquí tenemos un cuadro muy distinto. Muy, muy, muy distinto. Os decía que Rubens tiene una posición social ya en este momento elevadísima. Pero es que además Rubens va a trabajar para todas las cortes importantes de Europa. Trabaja, ya en este momento ha trabajado y volverá a trabajar para la corte española, consiguiendo pues, encargos, y no solo encargos, sino que también va a conseguir títulos. Felipe IV lo nombrará caballero. Trabajará para la corte inglesa, en esa especie de paréntesis que supuso el reinado de Carlos I. Sabéis que en Inglaterra, en general, la cuestión del mecenazgo, la cuestión bueno, del uso del arte como elemento propagandístico, político, va a tomar un camino muy distinto que el resto de Europa. Y generalmente en la corte inglesa solo habrá artistas ingleses. Bueno, pero hay excepciones, fundamentalmente durante el reinado de Carlos I, que es uno de los grandes mecenas, uno de los grandes impulsores de las artes y uno de los coleccionistas más refinados de arte en la Europa del momento. Para él trabajarán, pues os hablé este tiempo atrás de Artemisia Gentileschi. Para él también trabajará el propio Rubens. Bien, así que trabaja para España, bueno, perdón, trabaja en Italia, en España, en Inglaterra, y también va a recibir encargos pues, para la otra corte importante del momento, que va a ser Francia. De nuevo, en un momento muy, muy concreto. Este cuadro se hace en el año 1622 y es el retrato de María de Medici. María de Medici es una de las mujeres más poderosas de Europa en los primeros años del siglo XVII. Ella fue mujer de Enrique IV de Francia y además es madre de Luis XIII.
Durante la minoría de edad de su hijo, ella será la reina regente y en cierto modo la intervención de María de Medici como regente, que va a dominar por completo la política francesa, hará que Europa entre en un pequeño respiro de paz, pues al final inmersa en la Guerra de los 30 años, pero con un pequeño momento de paz. Y también va a hacer que la corte francesa, que era bastante, bastante reacia a la llegada de artistas extranjeros, sí que se vincule también con Rubens, encargándole este espectacular retrato, en el que Rubens, de una manera, de nuevo, aparentemente sencilla, nos muestra a una mujer poderosa, poderosísima y decidida. El cuadro está inacabado, de hecho, si os fijáis, el fondo todavía nos deja ver la imprimación del lienzo, pero sobre ese fondo se recorta la figura luminosísima, luminosísima de María de Medici. Os he dicho que es una muestra de poder. Aquí la vemos vestida de viuda, con el traje negro, pero con una serie de elementos que muestran poder. Por un lado, tened en cuenta que el negro es un símbolo también de poder. No solo es un símbolo de austeridad, como lo va a utilizar, por ejemplo, Felipe II, o de duelo, como es este el caso. Sabéis que tras enviudar, las mujeres tenían que portar el luto hasta el resto de su vida, ¿no? Bien, pues junto con esos dos símbolos, el color negro del enorme vestido de terciopelo de seda de María de Medici es un símbolo de poder y es un símbolo de lujo. Uno de los tintes textiles más caros y más complicados era precisamente el negro. Junto con eso, el gran cuello, ¿no? De encaje blanco que sirve para iluminar el rostro de la reina. Igual que pasa con esas gigantescas perlas. Lo importante de este cuadro, aparte de que esté inacabado y que por tanto nos permite ver cómo pinta, cuál es el proceso que sigue Rubens, pero por otro lado, lo que nos permite ver es cómo Rubens está trabajando para todas las cortes. Esto también le va a facilitar otra de sus labores o otro de sus trabajos, que es el de espionaje o el de, bueno, diplomacia, vamos a llamarle más que espionaje. La vinculación y la proximidad con María de Medici, con Carlos I, con Felipe IV, pues hacen que durante estos años difíciles en los que Europa está intentando asentar la paz, una paz imposible, por cierto, va Rubens a llevar a cabo una serie de funciones diplomáticas representando los intereses españoles en Europa. Y de hecho parece ser que jugó un papel importante en la tregua de los 12 años. Bien. Y aquí tenemos a otro personaje importante. Dos mujeres, aquí tenéis a María, perdón, a María de Medici, y aquí tenéis a otra de las mujeres poderosas del momento. Esta, perdón, perdón, esta mujer de aquí es Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos. Y otra de las mujeres más poderosas y sobre todo mejor dotadas para el gobierno en la Europa del siglo XVII. Pocas mujeres llegaron a ostentar
un poder como el de Isabel Clara Eugenia, que va a quedar como gobernadora delegada de los Países Bajos. Y aquí se nos muestra de nuevo con todo su esplendor. Claro, si tenéis en mente la imagen de Isabel Clara Eugenia más popular, ella aparece vestida con el hábito franciscano, con el hábito clarisa, de clarisa, vamos. Sin embargo, este retrato se muestra como mujer poderosa, dominando la situación. Para empezar, nos está mostrando, por cierto, bastante más lujo del que era habitual en la época, bueno, pues, en España. No es lo mismo la estética que se permite en los Países Bajos que la estética que se permite aquí. Igual que con María de Medici, vemos el traje negro como símbolo de poder, es un traje de terciopelo de seda damascada y absolutamente decorado por perlas. Sabéis que las perlas, además de ser uno de los objetos más caros del momento, eran símbolos de pureza, de castidad, de. Bien. Y lo vemos en ese tremendo collar y en la tiara con esas perlas en forma de gota, que recuerdan bastante a la peregrina. A la peregrina. Bien, de fondo vemos un gran cortinón que lo que está haciendo es copiar los planteamientos de los retratos políticos italianos desde el siglo XVI. El personaje principal sentado, la balaustrada, la cortina y la perspectiva de fondo. Generalmente este tipo de retratos van a pertenecer a grandes prohombres, ¿no? Pero aquí utiliza exactamente la misma composición para, como os decía antes, una de las mujeres más poderosas de la Europa del momento. Bien, pero este retrato de Isabel Clara Eugenia también nos habla de la vinculación entre ella y Rubens. Y es que Isabel Clara Eugenia va a ser una de las grandes mecenas de Rubens. En general, en la corte española, Rubens gustó muchísimo. Ya os comenté cómo el propio Lerma insta a Rubens a quedarse, siendo todavía bastante joven él, Rubens me refiero, le insta a quedarse en España, cosa que Rubens rechazará, pero sí que va a trabajar bastante para España y, de hecho, de aquí en adelante, sobre todo. Y uno de los encargos más importantes que Isabel Clara Eugenia va a hacer en su vida y uno de los encargos más importantes que Rubens va a recibir en su vida va a ser la serie de las descalzas. La serie de las descalzas. Bueno, creo que en su momento hablamos de la importancia de esta clausura como una de las, bueno, una, no, probablemente la clausura femenina más importante de Europa. Esto lo había fundado la hija de Carlos V. Es todavía un convento de clarisas. Y además de ser convento, es probablemente una de las, o alberga probablemente una de las colecciones más importantes de pintura de Europa. De Europa. Porque las mujeres que aquí ingresarán, las chicas que aquí ingresarán, van a pertenecer pues, a la familia Habsburgo, a la familia imperial, tanto a la rama austriaca como a la rama española, haciendo que las dotes de estas chicas pues vayan acorde con su estatus y con su categoría social, ¿no?
acumulando así durante siglos este convento una espectacular colección pictórica, como digo, una de las más importantes de Europa. Pero es que además muchas mujeres de la misma dinastía, emparentadas con los emperadores, con los reyes de España, con bien sean hijas, hermanas o incluso madres de reyes o emperadores, sin llegar a ingresar en el convento, se retiran a lo que se conoce como el cuarto real, de nuevo llevándose sus obras de arte favoritas o recibiendo, por ejemplo, retratos de sus familiares. De esta manera aumenta enormemente la colección. Bien, pues una de las mujeres que pasó parte de su infancia aquí, en el cuarto real, fue Isabel Clara Eugenia, haciendo que ya de mayor, siendo gobernadora de los Países Bajos, decidiese hacer un pequeño donativo al antiguo convento en el que ella casi casi se formó. Y va a ser lo que se conoce como la serie de las descalzas o la serie del triunfo de la iglesia. Uy, la foto es malísima, no es cosa de emisión, es que la foto es malísima. A ver, perdón. El retrato debe dejar espacio hacia donde mira. Lo ha copiado de la fotografía. Claro. Bien, perdón, es que esto de no ver hasta después, sí que hay ese gran espacio. De hecho, si os fijáis, también se marcan incluso los tercios. Lo veis marcado el vertical y el vertical, el horizontal con el horizonte y el horizontal por la balaustrada. De esta manera, el rostro queda en ese cruce de los tercios vertical y horizontal, dejando todo el resto del cuadro vacío. Bueno, vacío. Con espacio, podríamos decir. Sí que es verdad que la fotografía copia esto. Bien. Como digo, esta fotografía, lo siento, pero es malísima, pero supongo que sí que habéis estado aquí y sí que lo conocéis. La serie de las descalzas, a ver, esto se ha movido. Ay. La serie de las descalzas es un conjunto de tapices diseñados por Rubens y elaborados en la fábrica de tapices de Brujas Brabante. Lo que Rubens hace es lo que podríamos llamar los cartones de esos tapices. Se trata de una colección completa que hace alusión, casi 20 tapices, que hacen alusión al triunfo de la Iglesia Católica. Es probablemente la mayor muestra de lujo que podemos ver en las descalzas, probablemente el donativo o uno de los donativos más importantes que se han dado a una clausura eclesiástica, y probablemente las mejores imágenes que nos definen lo que es la contrarreforma o cómo se ve la contrarreforma en Europa. El hecho de que lo que Rubens haga sean los cartones no es un elemento que le reste importancia. De hecho, tened en cuenta que era muchísimo más valioso, mucho, infinitamente más, un tapiz que un cuadro. Aquí entran en juego distintos elementos. Por un lado, el caché, podríamos decir, del pintor correspondiente. Y Rubens, en este momento, es el pintor mejor considerado de Europa. Está por encima de todos los pintores del momento. Estamos hablando del año 1625. Acaba de llegar al trono
el sobrino de Isabel Clara Eugenia, Felipe IV, le había llegado al trono en el año 21. Ella es bueno, pues, hija de Felipe II. Y como su propio hermano, está absolutamente enamorada de la pintura de Rubens. Así que decide contratarlo a él, el pintor mejor considerado del momento. Pero él solo va a hacer los cartones. Tras ese pago de los cartones, el siguiente paso es pasar esos cartones a la realidad, pasar esos cartones al tapiz, al telar. Y la fábrica de Brujas Brabante es la mejor fábrica de tapices de Europa en aquel momento. Así que hay que añadirle el caché o el trabajo de los liceros, de los que elaboran el tapiz. Y hay que añadirle el valor de los materiales que se utilizan. Al fin y al cabo, una pintura, un óleo, utiliza tela relativamente barata, relativamente sencilla y, bueno, quizá un pigmento más o menos caro. Pero los tapices utilizan sedas, utilizan oro y utilizan también, claro, pigmentos caros, más todo el trabajo. Por lo tanto, es uno de los elementos más caros. Hasta tal punto que en muchos casos se llegan a hacer cuadros que imitan los tapices. Aquí vemos tapices hechos además a medida, toda la serie, a medida para ir colocada en la iglesia, en la capilla de las Descalzas. Solo se colocaban en la capilla en Semana Santa y cada uno de los tapices tiene un formato y un tamaño distinto para ir encajado en un sitio específico de la capilla. Hoy en día estos tapices siguen conservándose afortunadamente y en muy buen estado de conservación. Siguen mostrándonos la calidad tanto del pintor que diseñó el tapiz, y lo digo en el sentido italiano, o sea, que dibujó el tapiz, que creó la imagen del tapiz, como de los liceros, pero solo se ve una pequeña parte, que es, bueno, el antiguo dormitorio, que es el que os he puesto aquí. Solo se ven unos cuantos tapices, de hecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 10 tapices. 10 tapices, o sea que sobran, o sea, perdón, faltan casi otro tanto. Pero lo que sí conserva el Museo del Prado son los modelos, los bocetos para esos tapices. Tened en cuenta que el proceso era larguísimo. Primero se hacía el encargo, el pintor hacía un primer modelo que pasaba a manos del comitente y si aprobaba ese modelo se llevaba a tamaño real en cartón. Lo que se conserva en realidad no son los cartones, sino que son los bocetos, los modelos en pequeño de esta serie del Triunfo de la Iglesia. Bien. Y lo que estamos viendo aquí es uno de los tapices que simboliza el triunfo de la Eucaristía. Vais a ver que todos son elementos vinculados a la Contrarreforma. Y en el triunfo de la Eucaristía, lo que estamos viendo es la contraposición entre el paganismo y el cristianismo. En un entorno completamente barroco, en el que fijaos que Rubens utiliza este marco arquitectónico que se va a hacer en tapiz con las columnas salomónicas, y entre las columnas salomónicas nos simula, nos hace un trampantojo de un tapiz sostenido por ángeles. Esto, claro, está pensado para ir encajado en un paño de pared de la iglesia, de modo que se simularían esas columnas, creando una especie de teatralidad, de juego visual. Bien. Y lo que estamos viendo es como una serie de personajes paganos, una serie de personajes paganos,
a punto de hacer un holocausto, a punto de sacrificar a un buey a los dioses paganos, mientras que al fondo vemos de nuevo un templo pagano con unos sacerdotes también echando elementos al fuego de la ofrenda, pues mientras que están haciendo este culto pagano, aparece esta alegoría o este ángel. Hay una especie de rompimiento de gloria en el que aparece el ángel portando el cáliz y la sagrada forma como símbolo de la Eucaristía, ante la que huyen despavoridos los paganos. Claro, aquí tenemos que hacer una lectura también política. Cada vez que veamos paganos, lo que está haciendo Rubens y lo que está haciendo Isabel Clara Eugenia y lo que está haciendo Felipe IV, incluso el propio monasterio de las Descalzas, es aludir a los infieles en algunos casos, o sea, al turco, y sobre todo a los luteranos, a los protestantes. Está poniendo en vinculación a estos paganos, que en realidad son los que desconocen la religión, con los protestantes. Bien. Aquí tenemos otro cuadro, veis que. Otro cuadro, no, perdón. Vamos a decir que tapiz, aunque estos son los modelos. Aunque estos son los modelos. En este otro tapiz, que es el triunfo de la verdad, el triunfo de la verdad, vemos pues otra vez esa especie de abigarramiento, ¿no? En el que tenemos, por un lado, una alegoría en el centro, veis Veritas, y una filacteria en la que dice: Este es mi cuerpo. Una referencia a la Eucaristía. Bien, o sea, bueno, de hecho, la verdad, si os fijáis, está señalando la filacteria que dice: Este es mi cuerpo. Además, la verdad va sostenida por el tiempo, que veis que es este anciano con guadaña y alas. La verdad y el tiempo mostrando la Eucaristía. Bien, pero además aparecen toda una serie de personajes. Algunos son relativamente fáciles de reconocer. Por ejemplo, este personaje de aquí debajo. Si os fijáis, hay un fraile regordete y con hábito agustino. Este fraile de aquí no es ni más ni menos que Lutero, Martín Lutero, que se encuentra pisoteado o derribado, más que por la verdad. Al lado aparece otro hombre con una especie de sombrero bueno, que es Tasquenio, Tasquenio, otro de los creadores de una de las corrientes protestantes que estaba calando más en Amberes. Este es Tasquenio de Amberes. Y por encima vemos a unos hombres con turbantes. Son el turco, o sea, los infieles. Tenemos a los herejes, a los infieles y aquí debajo a los paganos. Veis que es una especie de escultura clásica. También vemos a un monstruo de aquí, que es el símbolo de la herejía, y a dos personajes con libros, que son los padres de la iglesia. Ah, bueno, perdón. Entre los infieles os he dicho que lleva turbante. Este de aquí estaría simbolizando al judío. Pero bueno, es el catolicismo representado como la verdad, pisoteando a paganos, infieles, herejes. Bien. Y de hecho hay otro elemento alegórico, que es este
de aquí en el que nos aparece un enorme león, que tiene entre sus garras a una zorra, Esta zorra de aquí es el símbolo de la herejía y el león es el símbolo del poder católico, del poder de la iglesia, que está, pues eso, dominando por completo a la herejía. Bien. Aquí, bueno, veis lo de las columnas que os decía antes. Aquí se sigue el mismo planteamiento. Veis que todos son como si, se tratase de, tapices colgados, pero el tapiz es completo. Bien, esto es el amor divino. Y nos aparece en estos leones. Además, siempre los leones o los animales que hace, Rubens, siempre son esa especie de, animales humanizados. Es que tienen expresión casi casi humana, tirando de un carro rodeado de una serie de angelotes que están, parece que, revoloteando, danzando en torno a esta mujer de aquí. Bueno, al final es la Virgen como símbolo del amor divino con el niño en brazos, pero además aparece un ave que está picoteándose para dar su sangre a sus polluelos, uno de los símbolos cristianos más antiguos, y unos angelotes que están pues azuzando o expulsando a una serpiente, que es el símbolo de, la maldad o del mal o de la propia herejía. Bueno, el caso, junto con esa representación de la herejía o de la maldad, vemos a este niño que lleva un corazón ardiente, que es el símbolo de la caridad. Así que el amor divino, el amor de Dios a los hombres. Esto también lo vemos en el corazón atravesado por esas, flechas. Bien. Ah, por cierto, las columnas que veis, que estas veis que no son salomónicas, son columnas anilladas, que son idénticas a la de la casa, creo que os puse el otro día alguna imagen de la casa de Rubens. Y este de aquí es probablemente el, bueno, sin el probable, es el cuadro principal. Esto es el triunfo de la iglesia. Es un tapiz de enormes, dimensiones. De nuevo, esta especie de trampantojo con las columnas salomónicas y el tapiz sostenido por los ángeles. Por cierto, es algo que, por ejemplo, luego Goya hará muy parecido en San Antonio de la Florida, esa idea de, tapiz colgado. O, por ejemplo, Carreño de Miranda también hará algo similar, casi al mismo tiempo, en San Antonio de los Alemanes. Bien, pero vemos un enorme, carruaje que está tirado por estos caballos blancos guiados por las virtudes, con este jinete de aquí que porta una especie de palio, de estandarte, con la llave de oro y de plata de San Pedro, o sea, el papado. Además, detrás hay una figura femenina con la palma y la corona de laurel, que son símbolos del triunfo y del sufrimiento o el martirio, ¿no? Rodeada por estos ángeles con trompa. Detrás veis que las riendas de esta carroza, de esta cuadriga, veis los cuatro caballos que, por cierto, recuerdan a este caballo del retrato ecuestre de Lerma. Bueno, pues las riendas las porta un ángel. Veis que lleva las riendas y y la fusta, que está guiado por el Espíritu Santo. O sea que esto de aquí no es ni más ni menos que el carro de la iglesia, guiado por el papado, que a su vez está inspirado, conducido por el Espíritu Santo. Bien, y sobre el carro de la iglesia
aparece una alegoría portando la custodia. Portando la custodia. Es el símbolo de la Eucaristía. Y a su vez, el ángel está colocándole la tiara papal. Bien, detrás aparece, o sea, al rebufo del carro, podríamos decir, aparece esta imagen con una mujer con una lámpara encendida, que sería la verdad, que está empujando o llevando a la ignorancia. ¿Veis? Uno de los dos personajes está simbolizado con orejas de burro y mirando hacia abajo, es el que no quiere ver, sería, como digo, la ignorancia, y el otro es el que tiene los ojos tapados, o sea, podríamos hablar del paganismo, que es el que no conoce, el que no ha visto. Uno es el que no quiere ver y otro es el que no ha visto. Y bajo las ruedas de este carro tenemos la representación del judío que está siendo aplastado por el carro de la iglesia y del hereje, que además, si os fijáis, lleva una serie de. Es como gorgona, lleva el pelo hecho por serpientes. Por si acaso todo esto no quedase claro, en el centro nos aparece un orbe rodeado por la serpiente, por esta especie de serpiente que está devorándose a sí misma, que es el símbolo de lo infinito, de lo continuo, y un timón y una palma. El timón es el que guía a la iglesia y la palma es la de los mártires o de los que sufren por la iglesia. Y además una corona de roble, que es un símbolo de fortaleza. Veis que todo está absolutamente colocado con un sentido iconográfico perfectamente diseñado. Bien. Bueno, por cierto, aquí veis. A ver, aquí veis esa tiara papal y la custodia. Y lo que os decía, el judío, el hereje. Y los ignorantes, bueno, el ignorante y el pagano. Y esa lámpara encendida, que es el símbolo de la verdad, ¿no? Que es la que lleva. A ver, la cantidad de cosas que hacía para que los normales no entendiesen nada. A ver, sí que hay una cosa importante aquí. Dices, vuelvo al general. La cantidad de cosas que hacía para que los normales no entendiesen nada. Tened en cuenta que esto está encargado por la corte. Isabel Clara Eugenia no solo es una mujer poderosa, sino que es una mujer con una formación enorme, enorme. Pero es que además esto está destinado a ir colocado en en un convento muy muy particular. Os he dicho que las mujeres que ingresan aquí, las mujeres que pasan su vida aquí, bien porque profesan o bien porque se retiran, normalmente tras enviudar, son mujeres que pertenecen a las cortes europeas. Son, os he dicho, hijas, madres y hermanas de emperadores. Por lo tanto, la formación que tienen estas mujeres no es la habitual. Esta gente sí tiene una formación cultural y religiosa, sobre todo religiosa, claro, muy, 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 muy profunda. Y todo esto sí que ellas debían saber qué es lo que simbolizaba. Y luego hay que tener en cuenta que, en general, se están utilizando iconografías que debían ser bastante más comunes de lo que hoy son. Rubens aquí no está inventando ninguna iconografía. Rubens está
juntando iconografías que ya existían previamente. De modo que los códigos de lectura de esto estarían bastante más compartidos que los de hoy. Voy a hacer un... A ver, hoy en día, si le preguntamos a cualquiera en la calle, voy a decir que de mi edad hacia abajo y de mi edad un poco hacia arriba, probablemente pocos saben de iconografía religiosa, probablemente ninguno. Pero si le preguntamos a gente de más edad, estoy seguro, segurísimo, de que sí conocen la iconografía de muchos santos. Y es que hoy en día la religión, salvo contadas excepciones, pues no es la que marca la vida. Salvo hay gente profundamente religiosa y que sí, pero es que hasta hace relativamente poco tiempo todo, absolutamente todo, estaba marcado por cuestiones religiosas. De modo que la gente de cierta edad sí que sabe cómo se representa a Santa Lucía y cómo se representa a Santa Inés y cómo... ese tipo de cosas eran algo común, absolutamente común. Hasta hace muy, muy poquito tiempo. Muy poco tiempo. Si nos trasladásemos al siglo XVII, desde luego, no la gente pobre, no la gente, pero sí que una buena cantidad de gente debía tener mucho más cerca esto, debía saber mucho más fácil esto. Aún así, está claro que es un alarde de Rubens y que es un alarde de Isabel Clara Eugenia, que es la que encarga esto y la que da el visto bueno a esto. Eso está claro. Pero aún así debía ser algo bastante más accesible de lo que hoy desde luego nos parece. Bien, ahí veis esos herejes que os decía y las llaves de San Pedro. Veis que al final todos son símbolos del poder de la Iglesia y del poder del papado. Del poder del papado. Bien, con esa cuadriga que os decía. Y bueno, esto ya lo he comentado. Bien. Y siguiendo con esta serie del triunfo de la Iglesia, tenemos, esto quizá es algo más, más accesible y más, más sencillo, tenemos a los padres de la Iglesia que defendieron la Eucaristía. Todo gira en torno a la Eucaristía, todo, desde ese símbolo de la verdad con este es mi cuerpo en la filacteria, al triunfo de la Eucaristía, al triunfo de la Iglesia, todo gira en torno a la Eucaristía, absolutamente todo. Bien, y vemos otra vez las columnas anilladas y a la izquierda de la pantalla vemos a un papa y a dos obispos. Veis que uno de ellos lleva la tiara papal y la cruz patriarcal, mientras que los otros llevan la tiara de obispo y el báculo. Bien, pues estos tres son San Gregorio, San Ambrosio y San Agustín. Gregorio, Ambrosio y Agustín. Tres de los padres de la Iglesia. Por otro lado, en el centro veis que hay un equilibrio casi casi perfecto, ¿no? En el centro tenemos a dos personajes que serían Santa Clara portando la custodia y Santo Tomás. Santo Tomás, uno de los grandes teólogos, en este caso, de la orden dominica. A ver, perdón. Resulta espectacular que desde Trento, siglo XVI, hasta el siguiente concilio, siglo XIX, pasaron tres siglos. No hubo disidencia, no hubo intelectuales, sí. Vale. A ver. ¿Hubo disidencia o hubo intelectuales? En el siglo XVII hay disidencia. La disidencia en el siglo XVII se llaman protestantes. De hecho,
Claro, desde 1517, desde 1517, que es cuando Martín Lutero clava las tesis en la iglesia de Wittenberg, hasta, por ejemplo, esta época, no solo ha aumentado el número de luteranos, sino que han ido surgiendo durante todo el siglo XVI y durante el siglo XVII irán surgiendo distintas corrientes que muchas de ellas es verdad que son desgloses del luteranismo, pero otras son corrientes que surgen en el mundo católico y que terminan siendo declaradas herejía, terminan siendo declaradas herejías. La disidencia durante el siglo XVII se llama herejía, se le considera herejía. Antes os he citado a Tasquenio de Amberes, pues uno de esos disidentes. Sí hay disidencia en el siglo XVII. Esa disidencia se le declara hereje y muchos de ellos pues, son obligados a retractarse, obligados a huir del sur de Europa o simplemente pasan por la hoguera. Simplemente pasan por la hoguera. Y no estoy hablando exclusivamente de la Inquisición española. Hay Inquisición en Italia, hay Inquisición en Francia, hay Inquisición en Inglaterra. Bien, por otro lado, en el siglo XVIII la disidencia va a ser mucho, mucho más quizás sutil en un primer momento, pero también más efectiva. Durante el siglo XVIII va a haber voces dentro de la Iglesia Católica que pidan de nuevo la reforma. Los planteamientos de Trento del siglo XVI poco a poco van quedando obsoletos y hay gente dentro de la propia Iglesia Católica que pide reformas. Pero, sobre todo, va a haber otro elemento importante durante el siglo XVIII. Y es que en el siglo XVIII surge una filosofía, una política y una manera de entender la sociedad que le pasa todo lo contrario a lo que os acabo de decir, que empieza a alejarse de la iglesia. La disidencia, hay una parte que está dentro de la iglesia, otra parte que configura el protestantismo, las distintas variaciones y variedades y corrientes del protestantismo, y otra parte que simplemente empieza a crear en el siglo XVIII un movimiento laico, un movimiento que no es que pida la reforma de la Iglesia, sino que plantea el alejamiento hacia la Iglesia, el alejamiento hacia lo religioso, ya no la Iglesia, lo religioso. Al final, gente como Montesquieu, gente como Rousseau, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que están haciendo es menoscabar el poder de la Iglesia, simplemente dando otro camino. Menoscabar el peso, eliminar el peso de la religión sobre el Estado, sobre la economía, sobre la vida cotidiana, surge un pensamiento laico y surge una filosofía y una ciencia laica. Durante el siglo XVII, en los países contrarreformistas, en los países de Trento, la ciencia sufre un estancamiento enorme. El mero hecho de que en el siglo XVIII la ciencia progrese enormemente no es más que la muestra de que la religión está perdiendo peso. Es verdad que tras el fracaso político de la Revolución Francesa, al final los ideales originales de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, libertad. Esos ideales son los originales, pero termina la Revolución Francesa con una vuelta
al poder absoluto, en este caso encabezado por Napoleón. Bueno, pues tras el fracaso inicial de los planteamientos de la Revolución Francesa, de nuevo la Iglesia vuelve a jugar un papel enorme durante el siglo XIX. Pero todo el bagaje de esa ciencia y de esa filosofía, que al final es la disidencia que tú dices, apartada de la Iglesia, que surge ya no solo en el norte de Europa, donde siempre hubo un pensamiento humanista, sino que también en Italia y también aquí, tras ese fracaso, la Iglesia de nuevo ocupa todos los campos de la vida, pero quedará siempre ya los planteamientos de la Revolución y los planteamientos de la Ilustración, no van a desaparecer. Es verdad que va a haber momentos en los que ocupen la vanguardia y momentos en los que queden atrás, pero no desaparecen. Así que esa disidencia la hay tanto fuera de la Iglesia, como dentro de la Iglesia, como fuera de la religión. O sea que sí que hay disidencia, sí que hay disidencia. Lo que pasa es que sí que es verdad que en general la disidencia interior, la disidencia dentro del mundo católico, va a estar controlada a nivel férreo por la Inquisición, haciendo que solo hasta los años 1854, si no me equivoco, 1854 creo que es el Concilio Vaticano, primero, lo digo de memoria, hasta ese momento la disidencia dentro de la Iglesia había estado absolutamente controlada. Pero sí había disidencia que generalmente termina saliendo, siendo expulsada de la Iglesia. Bien, os decía, San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín, Santa Clara y Santo Tomás, teólogo dominico. En el caso de Santa Clara hay una particularidad y es que es lógico que esté Santa Clara, el convento de las Descalzas es de Clarisas, pero también hay una cosa aquí bastante llamativa y es que la imagen de Santa Clara no es ni más ni menos que la de Isabel Clara Eugenia. Esta mujer de aquí es la que hemos visto antes. Es la que hemos visto antes. Se retrata aquí a Isabel Clara Eugenia. Una cosa bastante habitual en el momento. Es lo que se conoce como pintar a lo divino. Pintar cuadros religiosos, pero incorporando retratos de personajes reales. Y nos quedarían los dos últimos, que son San Norberto, santo francés, fundador de la orden de los premonstratenses, y San Jerónimo, quizá más reconocible que San Norberto. Así que Gregorio, Ambrosio, Agustín, Clara, Tomás, Norberto y Jerónimo. Todos los, bueno, gran parte de los padres de la Iglesia, teólogos o que defendieron la Eucaristía, que defendieron la Eucaristía. Bien. Y bueno, ahí vemos lo que os decía. Y aquí tenéis otro de los importantes. No os he puesto todos los tapices, os he puesto los más relevantes, en el que vemos a Melquisedec y Abraham. Melquisedec y Abraham. Es el momento en el que Melquisedec, sacerdote, perdón, rey de Sodoma, recibe a Abraham y le da pan, como símbolo de recibimiento o de acogida, y que se entiende como la primera referencia bíblica, como la prefiguración de la Eucaristía. Esto, antes os decía, probablemente la gente tenía mucho más cerca la iconografía y era más
más sencillo interpretar, sobre todo en el caso de las clarisas, que al final tenían una formación grande y que tenían un nivel cultural mucho más alto que el del común de los mortales, ¿no? Porque pertenecían a las familias reales europeas. Pero el caso de la representación de Abraham y Melquisedec es mucho más complicado. Esta iconografía sí que es más de hilar fino. Esto sí que es un alarde absoluto, absoluto de conocimiento, tanto por parte de Rubens como por parte de Isabel Clara Eugenia, que es la que elige el tema. Bien, pero lo importante de aquí, lo que os decía, la prefiguración de la Eucaristía. Bien, y seguimos avanzando, que yo quería terminar hoy con Rubens, y era inevitable. En algún momento tendríamos que hablar de esto. Estamos, bueno, os decía antes que estamos ya en el periodo de madurez de Rubens. La serie de la Eucaristía la hace en el año 25-26. Ese mismo año muere Isabel Abrant, su primera esposa, y poco tiempo después, en el año 1630, se vuelve a casar Rubens. El año 1630 es un punto de inflexión para Rubens. Ya bastante mayor para la época, tiene 53 años, 53 años, y en el año 1630 se casa con Elena Forment, Elena Forment, que es una chica de 16 años en aquel momento, hija de uno de los mayores comerciantes de Amberes. A partir de ese matrimonio, la pintura de Rubens da un vuelco. Todo lo que hemos ido avisando aquí ya se desarrolla por completo. Os decía que en la etapa de madurez es la búsqueda del placer, de la sensualidad, del lujo, de la ostentación, pero además la ostentación siempre llevada hacia lo placentero. Bueno, pues tras su boda con Elena, eso se lleva hasta las últimas consecuencias, haciendo cuadros que incluso para la época eran bastante escandalosos. Ejemplo perfecto de eso es este famosísimo cuadro de las Tres Gracias. Para empezar, esto lo hace entre 1630 y 1635. Y se trata ni más ni menos que de un retrato de Elena Forment. Al menos, la gracia de la izquierda de la pantalla, la que tiene el pelo más claro, sería su mujer. Sería su mujer. Este cuadro, a pesar de las enormes dimensiones, estamos hablando de un cuadro que supera los 2 metros de altura, son 2 metros 20 por 1,85, 83 de ancho. A pesar de sus dimensiones, es un cuadro que Rubens hace por gusto, por placer, para su propia casa. Y de hecho, en su casa va a quedar hasta el final de su vida. Nos está representando a las hijas de Júpiter y Euriómene, Júpiter y Euriómene, que son Áglae, Talía y Eufrosina. Áglae, Talía y Eufrosina. Estas tres mujeres, estas tres gracias, simbolizan, pues dependiendo del contexto, el amor, la juventud, la belleza, pero también pueden simbolizar la amistad, pueden simbolizar, bueno, a lo largo del tiempo se les ha dado distintas funciones o se les han atribuido distintos símbolos. Pero aquí fundamentalmente lo que está haciendo Rubens es un auténtico canto a la belleza femenina. De hecho, este es el estándar, este es el canon de belleza
de la época y sobre todo el canon de belleza que marca Rubens. Os cité la esteatopigia el otro día. Bueno, pues aquí lo vemos a la perfección. El hecho de que aparezcan absolutamente desnudas. El hecho de que su piel sea prácticamente translúcida. Hay zonas en las que incluso llegamos a intuir, gracias a las veladuras, un tono ligeramente azulado en algunas zonas, dando esa sensación de piel translúcida. O el hecho de que la piel sea blanda. Si os fijáis en los puntos en los que están tocándose, la piel se hunde, la piel es blanda. Es algo similar a lo que hace Bernini en escultura. Y además nos representa estas rosas que son símbolos de la belleza, símbolos de Venus y símbolos de la fertilidad. Y este Cupido que veis aquí abrazado a una cornucopia como símbolo también del amor y de la fertilidad. Es un homenaje a la belleza femenina, es un homenaje a su propia esposa, a esa chica de 16, ya 17 años en este momento, con la que se acaba de casar. A partir de este momento, prácticamente todos sus cuadros, por lo menos una inmensa mayoría de sus cuadros, tendrán retratos de su nueva esposa. Durante los siguientes 10 años, hasta la muerte de Rubens en el año 1640, con 63 años, tendrá 5 hijos con ella y la retratará en numerosas ocasiones, bien directamente como aquí, o bien apareciendo en algún cuadro mitológico o simplemente sitios en los que podemos más o menos reconocer las facciones de Elena Forment. Bien. Este cuadro os decía que se hizo exclusivamente por placer y que no es un encargo. De hecho, cuando Rubens termina el cuadro queda en su casa. Queda en su casa. Y estará en su casa hasta el año 1646. En el año 1640 muere Rubens para la época en una edad, bueno, relativamente avanzada, y sus familiares, su mujer y sus hijos deciden vender los bienes de Rubens, deciden vender los cuadros de Rubens. Rubens había almacenado una enorme colección pictórica. En su casa tenía muchos cuadros suyos, que mantuvo algunos de ellos durante prácticamente toda su vida. Muchos cuadros de sus alumnos, de sus mejores alumnos, pero también cuadros italianos, de Tiziano, pintura veneciana, tenía, bueno, pues cuadros que él consideraba obras maestras y que desde luego lo eran, desde luego lo eran. Bueno, se va a hacer una almoneda, como os decía, en el año 1646. Primero se hace un inventario completo de los cuadros que había en la casa y se edita, se imprime un catálogo, se imprime un catálogo de los cuadros que van a salir a subasta y se manda ese catálogo a todas las cortes europeas, a todas las cortes europeas. En el caso español, yo os he dicho que Felipe IV era un amante de la obra de Rubens. Ya lo fue Felipe III y desde luego Felipe IV también. Y está deseoso de comprar cuadros de Rubens, pero también otras obras maestras para aumentar la colección. Sabéis que Felipe IV fue uno de los coleccionistas más importantes de Europa en el momento, más aún que Carlos I, desde luego, y hoy en día el Prado, un porcentaje elevadísimo del Prado, se le debe a Felipe IV y a ese gusto por el arte. Bien, el caso es que en el caso de Felipe IV, antes de que se impriman ese listado, su hermano, el arzobispo infante Don Fernando, gobernador de los Países Bajos en 1640, le envía
una serie de cartas hablándole de qué tiene Rubens y de qué cosas van a salir a la venta. Y diciéndole que le dé instrucciones de todo lo que tiene Rubens, qué es lo que la corona debe o quiere pujar. De modo que hay cuadros que sabemos que estaban cuando Rubens murió en la casa de Rubens, pero que en el año 46 ya no salen a subasta, sino que debieron comprarse de manera individual por parte de el arzobispo infante Don Fernando, para traerlos a Madrid. Entre otros, este de aquí. Este no aparece en el listado de las compras hechas en la Almoneda, pero sabemos que muy pronto llega a España. La primera referencia que tenemos a este cuadro es de 1666, pero sabemos que ya antes estaba aquí, no llega en ese año. Lo que pasa es que en el año 1666, en uno de los inventarios del Alcázar, se dice que este cuadro estaba en las salas de el rey, en las salas de verano del rey, en lo que se conocía como la bóveda del Tiziano. Unas salas que tenía el Alcázar y que eran las de uso restringido del rey, no de la reina, y que por estar en la parte baja, pues parece ser que eran más frescas y es donde residía el rey durante los meses de verano. De aquí, afortunadamente, de esas salas de verano del Alcázar, afortunadamente en el siglo XVIII pasa al Buen Retiro. Digo afortunadamente porque si no, probablemente hubiese corrido la misma suerte que otros cuadros que quedaron en el Alcázar y que fueron destruidos por el incendio de la Navidad de 1734. Este no estaba allí, consiguió salvarse y de ahí pasó al Museo del Prado. Pero bueno, lo importante de este cuadro, como os decía, es ese retrato de su segunda esposa y el arranque del periodo final de Rubens, ya cargado de sensualidad e incluso de un cierto elemento sexual. Tened en cuenta que no estaba hecho para verse, ni mucho menos. Y también llama la atención que precisamente este cuadro lo colocase Felipe IV en sus estancias privadas de verano. Un Felipe IV absolutamente religioso en una sociedad como la española, absolutamente pacata y bueno, y que sin embargo va a decorar su palacio con escenas como esta, sus estancias privadas. Va a tener a la Venus del Espejo de Velázquez, va a tener a las Tres Gracias de Rubens. También llama la atención cómo, por ejemplo, Felipe II tenía en sus estancias privadas el Jardín de las Delicias y cómo Felipe IV tenía a las Tres Gracias y a la Venus del Espejo. Y otro de los elementos que tenía Felipe IV en sus salas privadas es este otro cuadro. Esto se llama Jardín de Amor, también está datado entre el año 30 y 35, igual que el anterior, y se considera uno de los cuadros precursores del rococó. De hecho, si os acordáis, yo os hablé de las fiestas galantes y aquí lo que vemos es una fiesta galante. En un jardín en el que nos aparece una referencia clarísima a la casa de Rubens, otra vez esas mismas columnas y estos mismos hablantes, y toda una serie de personajes que mezclan elementos mitológicos. Tenemos pues desde las esculturas mitológicas, como sería Juno, o bueno, Juno o Hera, Hera. Me da lo mismo
la versión romana que la versión griega. Y las tres gracias serían símbolos del matrimonio y de la belleza. Amor, belleza, fertilidad. Bien. Y esos angelotes. Elementos mitológicos. Pero en mitad de esos elementos mitológicos, con esos amorcillos, esos angelotes, tenemos a toda una serie de personajes, sobre todo femeninos, en pleno disfrute de esta fiesta. Entre esos personajes femeninos, si os fijáis, ella, ella y ella tienen los mismos rasgos. Es la misma mujer, una, dos y tres veces. No es ni más ni menos que la mujer de Rubens. Y este es otro de los cuadros que Rubens hace de manera autónoma, sin encargo, siendo mucho más moderno y avanzando cosas que van a pasar mucho después. Y es otro de los cuadros que se compra directamente por parte de Felipe IV, que no pasa por la moneda, y que también va a terminar decorando sus estancias privadas. De hecho, en ese inventario del año 66 se dice que en este cuadro, perdón, que este cuadro estaba en las salas en las que murió en el año 1660, perdón, 1665, 1665, el rey Felipe IV. El inventario se hace en el año 66 para catalogar los bienes que tenía el rey en el cambio de reinado. Bien. Pues si os parece, no me he dado tiempo a terminar del todo, me queda muy, 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 muy poquito, pero si os parece, eso poquito lo terminamos el próximo día, me dan cuatro cuadros, y ahí ya mato a Rubens, y empezamos, como os decía antes, con arquitectura de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿vale? Bueno, pasad buena semana, y bueno, y buen puente, que estamos en San Isidro, y nos vemos el viernes que viene hablando del siglo XVIII y hablando de arquitectura.